¿De qué chingados vamos a hablar? ¿Cómo nos vamos preparando este noviembre, este diciembre para...? Bienvenidos a Perros sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Advertencia, este programa no es apto para personas de oídos sensibles, ni personas con la estatura moral muy alta. Los comentarios expresados en este episodio no necesariamente representan la opinión de los conductores. El consumo de este episodio es responsabilidad de quien lo usa. Muy buen día, bienvenidos a Perros sin Reserva. Los saluda Daniel Cervantes. ¿Cómo estás, Pablo Hermosillo? ¿Y cómo estás, Roberto Montero? ¿Y de qué chingados vamos a hablar? Muy bien, Daniel Cervantes. Muy bien. El público quiere acción, cabrón. ¿Acción? Rapidez, la inmediatez. La inmediatez de las redes sociales. La inmediatez de las redes sociales, así como las tiendas de autoservicio. Relájese, compa. Que desde febrero ya están vendiendo pan de muerto, güey. Ah, bueno, eso sí está muy acelerado ya el pedo. ¿No? No, pues ya está 15 días. No, sí, güey, pero cuando entras, por ejemplo, a las tiendas de autoservicio, que es apenas agosto, ya tienen pan de muerto, no mames, no, la chingué. Yo entré hoy donde venden herramientas y ya había Navidad, cabrón. Se brincaron el Halloween. Bueno, yo entré en la neta a una tienda hace 2 meses y ya tienen Navidad también. Vamos a hablar cómo nos preparamos para estos 2 meses que son los fuertes de, pues, para todos, ¿no? Desde... Yo la otra vez entré a la tienda de herramientas y ya había Navidad. Pues de hecho vamos a hablar de cómo nos vamos preparando este noviembre, este diciembre para... esa época tan hermosa del año. Esta época y estresante para muchos. Sí, hay gente que dice, güey, que no llegue esa festividad porque... A mí no, a mí sí me gusta. Para empezar, hay que sacar el árbol de unas cajas que tienen un año guardadas. ¡Ey! Ah, bueno, eso sí. Bueno, sabe, a menos que seas como este güey que cada año compra árbol y la chingada, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? Es que me gusta el tema más natural, pues. Sí, la tala de árboles. Sí. A huevo. Por eso volvemos a recordar. Calorón, no hay pedo. Sí, luego por eso hace calor. Exacto. Pues yo mira. Hay que vender aire. La verdad sí se complica bastante. Para empezar sacas el árbol que tiene un chingo guardado, ¿no? Pues ya empiezas a sacar, que te faltan esferas ya, que... Como ya querías guardar, todas las lucecitas se te enredaron, güey. Ahí andas buscando, güey, ¿dónde está? ¿Y la extensión? No, pinches pues, luces ya ni jalan, cabrón. Exacto, güey. Ya lo pusiste todo. Termina y una falló. Y como eran en serie, pues sí, ya no jaló madre, Simón. Que antes eran unos focotes de colores que si se te madreaba uno, pues como eran en serie, pues ya no jalaba, ¿no? Que de hecho, güey, mi amada esposa está comprando ya utensilios navideños, güey. Le están llegue y llegue de que Amazon, que el tapete, que no sé qué, Merry Christmas, que la chingada. Que el letrerito. Sí, le dije, no mames, pareces Walmart, o sea, estamos todavía octubre, cabrón. ¿Cómo se llama el que pones en la puerta? La corona de Adviento. Ajá. Esa. Sí. Oye, pero está bien raro, mira. Es que el otro vez que digo que también fue el súper, no manches, ¿ves a un lado? Todo lo de Halloween, los disfraces, todo eso. Y digo, todavía no llegamos ni a la Revolución Mexicana, porque tengo así como que la fecha de cuando se celebra. Y dices, no manches, todavía no llegamos ni a diciembre y ya está Santa Claus a un lado conviviendo con el pinche Jack. Y Pancho Villa. Con el Jack, güey. Dices, ¿qué pedo? ¿Por qué están abrazando, la pila pidiéndole la cartita a Pancho Villa. Sí, güey. No, allá está el general. Ah, cabrón, aquí no es la pila para nosotros. No, pinche viejo, gordo. Con una carrera. ¿Usted no es Santa Claus? Bueno, pinche Santa Claus muy mexicano, Pancho Villa. Sí, ¿cómo no? No, pero la neta es que sí está bien random. Y, digo, entiendo que es un tema de negocio del comercio, pues, pero como que está muy acelerado el PEX, ¿no? Sí, lo he visto así como que... Y cada vez más, ¿no? Sí. A mí me impacta a veces las señoras que es Halloween y tú ves toda la casa llena de Halloween, ¿no? Que hasta la calabaza y todo. Al día siguiente pasas y ya está hasta el Santa Claus y un trineo allá. Los pinches duendes en el jardín, güey. ¿Cómo le hacen para un pinche cambio de temporada tan cabrón? No mames. Oye, y luego hay raza que, bueno, señoras, sobre todo... Ya como más de antaño, ponen el mentado nacimiento, cabrón, y con el burro y todo, el pinche jardín lo super topan de cosas, güey. Y el Santa Claus arriba, y lucecitas, y... Sí, el nacimiento que ahorita ya están súper bien producidos, ¿no? Los monitos ya están, o sea, sí te duran.
Antes eran como, eran de barro y siempre le hacía falta que... Oye, la pata de la vaca, güey. El burro acá. Pinche diablo, güey. Pinche diablo sin un cuerno. El ángel sin alas. No, sin no, nada no. Yo me acuerdo que una vez le puse a mi abuelo un pinche santo de luchador. Oye, hijo, ¿dónde está el santo? Aquí. Yo decía, pues, santo, cabrón, pues. Ay, ay, cabrón, no, güey. Oye, el diablito pone el Blue Demon. Acá, sí, cabrón. Y luego ya ves acá el nacimiento, ya terminan siendo los G.I. Joe vestidos acá de... Chico, que camuflajado el cabrón. Para llegar ahí, al, ¿cómo se llama? Al, donde está el niño Dios. El pesebre, cabrón. No, 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 madre. Y luego también antes vendían de estos soldaditos de plástico, güey. Me han tocado ver que algunas señoras las pintaban, güey, para que parecieran ahí pastores y mamá y media. Digo, ay, güey, sí. Andan rudas, güey. Entonces, ya empiezas a sacar todo eso, ¿no? Sí, tan. No, pues que sí, bueno, ya lo terminaste de poner, ching, no, pues las cajas, ¿no? Hay señoras que lo quitaron apenas en agosto, ¿eh? Eso sí que quede claro. Lo quitaron en agosto. ¿Qué, el nacimiento, güey? Sí, el árbol en nacimiento. La no. Corona de asiento, güey. No, no, yo he visto 360 luces días. Que no la quitaron en todo el año. Pues ahorita ya que les van a quitar, ¿verdad? Sí, exacto. Yo tengo unos conocidos. ¿Qué tienen la luz? No. ¿Casa de la Eterna Navidad, acaso? Un poquito, sí. El árbol nunca lo quitan, güey. Nunca lo quitan. Tienen un árbol muy chingón, muy, muy frondoso y todo el pedo. Solamente le cambian los adornos por temporada, güey. De cabrón. O sea, se me hace buena su táctica, güey. Sí, porque qué hueva guardar el pinche árbol. Entiendo a mi primo, cabrón. Ya dije quién es. Pero día de la independencia, güey. Acá pinche Miguel Hidalgo en vez de la estrella, güey. Sí. Y acá con pinches banderitas mexicanas y la chingada, güey. Madre, güey. Es Halloween, le ponen calabacitas y cuanta pendejada, güey. Bueno, lo tratan de maquillar. Sí, lo producen, reutilizan. Lo producen bien, güey. La neta les queda bien. Está bien, fíjate. Está como bien reciclaje, la idea. La idea está chida porque pues, yo, si fuera mi primo, también diría, nada más, qué hueva estar guardando esta chingadera, güey. Sí, está cabrón. No mames, o sea, porque sí está muy cabrón, ¿no? Y da mucha hueva volver a sacar las cosas, güey. No, cuando las sacas es una cosa, y cuando se acaba la temporada, güey, la guardada, güey. La sacada también, güey. Para empezar... Sacan las cajas, como ya tienen un año ahí, lo primero que te salta cuando abres es una capulina. Halloween. Y ya dices tú, no, pues es que es Halloween, casi es Halloween. Que se pone, ¿cuándo es el deber ser de poner el árbol? Ah, no, güey, ahí sí no, ventanilla equivocada, no sé. No, güey. O sea, no me pidas. No. No sabía que iba a haber examen, cabrón. Pero bueno, 12 de diciembre, ¿no? Sí, ¿cuál? Se supone que no sé, cuando empiezan las posadas. 12 de diciembre, cabrón, ¿no? Pues no. ¿Sí? El 16, ¿no? 12 o 15 de diciembre, ¿no? El 16, ¿no? Sí, 16 sí. Empiezan las posadas. Ah, perdóname. No, que no sabías, cabrón. No, lo del árbol no sabía, güey. ¿Las posadas? Sí. Las posadas. Y las del trabajo no sabía. Y las del trabajo también. Ay, sí. Así, no, desde agosto, cabrón. Si quieres lo ponemos ahorita. Sí, cabrón, ¿no? Y también otra de las cosas, las compras. ¿Noviembre? Pero espérame, antes de que pase lo de las compras, creo que mucho de la parte de que te da como un poco de ánimos y fuerzas para desmontar y montar el chingado tinglado de Navidad es cuando eres papá, güey. Sí. ¿No? Y tienes morrillos, pues les ves la ilusión del árbol. Yo me acuerdo cuando vivimos en León, que anduvimos buscando un chingado árbol, cabrón, porque mi hija lo quería ya adornar y le dije yo, no, espérate para mañana, y pinche carita del gato de Shrek, y yo, puta, cabrón, ¿no? Pues también vamos. Vamos, cabrón, vamos, ¿no? De una vez. Y una sí, vez. No, sí, es un gran motivador ese. Y en 3 semanas, bueno, ya está empezando el frillito, ¿no? Más o menos en la mañana. Sí. Y entonces yo creo que en 2 semanas declaro formalmente inaugurado la temporada de las botas del perro aguayo para las mujeres. Ándale. ¿A poco no, cabrón? Del perro aguayo y de Han Solo. Sí, hace poquito frío y ya pinches botonones y la chinga. Y no mames, o sea, somos bien curas. Sí, no, y aparte te das cuenta quién es tu camarada que ya tenía mucho tiempo guardar las chamarras, porque te acercas y un aroma acá como guardado, güey. Sí. De, oye, echa una lavadita primero y luego la sacas, cabrón. Sí, no, pinche chamarra de huele como antaño, papá. De los Raiders de Oakland, cabrón. Cabrón, ya juegan en Las Vegas, no mames. Pinches letras ya negras, güey, eran blancas. No, o los Raiders de Los Ángeles, güey, ¿no? De los petroleros de Houston. ¡A la madre! ¡Ay, todavía existen!
Ya está descolorido. Ah, era como azul rey y ahora es como azul desvanecido, güey, ¿no? Todavía tenían un tejanito, ¿no, güey? No, era una... Era una torre, güey. Era una torre petrolera. No, era una torre petrolera, güey. Sí, era una torre petrolera, pero no y me la parece... Y las chamarras traían la torre de atrás, güey. Los Rams de San Luis, cabrón, también. Sí, güey, no. Está bien perro, mi chumilla toda puteada, así de... Está descarapelando la culera. O tu compa que con la chamarra de cuero, que ya todo... Ya toda empolillada, güey, empolillada. Como cuando te da el sol, güey, que te está descarapelado, güey. Es que era mi favorita. Sí. Está bien buena para el frío. Está rota, güey. No me da frío. No, esta es la perrona para el frío, compa. Pero una lavada más. O deja tú, güey, el pinche suéter deshilachado, cabrón, ¿no? Todo guango, así como... Sí, y ya güey, con las mangas acá como de Ricky Iglesias, güey. Embonaba la muñeca, güey, ahora está como 10 centímetros adicional, güey. Sí, no mames. Sí, no, hay que darle una lavadita. Por eso el cambio de temporada a veces tienes que estar como preparado a decir, ok, ya es noviembre, ya tenemos que empezar como a sacar las cosas, ¿no? Del frío para cuando en un 2-15 días esté lista. Los petroleros. Pero se la está imaginando la chamarra. Sí, mangas azules. Ándale. Blanco con el... Pero ya es colorido el azul, güey. O sea, ya no es azul rey, güey. Perdón, denoto mi edad, güey, porque me trajo recuerdos, güey, la neta. Era buen equipo, ¿no? ¿Qué dices? Oye, güey, los Raiders ya no son de Oakland, güey. No, de Los Ángeles, cabrón, no mames, güey, de Los Ángeles, cabrón, los Rams de San Luis, cabrón. Los Rams de San Luis, los Colibríes de donde jugaban. De Morelos. Cuernavaca. Xochitepec. Xochitepec. No mames. Xochitepec. Perdón, güey, es que entonces, hay que preparar las cosas. Te la mamaste, güey. Ya empiezas a sacar acá las cobijas también. Las de tigre. Las de tigre. Las del tigre, güey. Todas pedorrizadas. ¿Qué filas guardaban? ¡Cabrón! Te reactiva este pedo. Otra vez acá se quedó un pedo encerrado, güey. Pinche tigre con los ojos. Pinche tigre bien agüitado, así. ¡Hola, culo! Un año me tuviste ahí encerrado, cabrón. No fuiste bueno para meterme a la barca. Y luego, güey, las encierran en un pinche, como en una funda de plástico, güey. Hermética, güey. Pero sabes que también antes, no sé si se acuerdan, las que tenían como unas hebritas, las cobijas. Ah, sí. Las de cuadro. ¿Cómo no? Que usaban mucho en la sierra. Sí. Pero ya después de muchos años se hacen unos cuadros bien acá pesados que tienen unas barbitas. Sí, sí, sí. Acá de las que se tapan en la barbitas sierra, güey. Como la que usaba el piporro. Sí, pero la cobija, güey. Ah, cabrón. No. Como los no, de... No te llegaste a ese target. No llegaste a ese target. No tenías chamarra de cuadritos, güey. No, güey. Yo, ¿chamarra? Ni borreguera o como borreguita que trae como... Ah, sí, de borreguita. Eran buenas. Ya se te la venden acá con... Ya se la cobija, yo me salgo con el hijo de cuello, Y llévese dos. No se les entiende ni madres, cabrón. Sales con un pinche bonchazón de cobijones, cabrón. No, y aparte te venden el pinche valero. El valero y el licuamix, güey. Y llegas con tu esposa, pues me lo chingué. 3,000 pesos y un valero. Y todavía me dio el licuamix gratis. Sí, cabrón. ¿Qué más hacen en noviembre? Digo, las compras también. Y el tránsito vehicular se pone de la chingada, güey. Güey, sí, es cierto, güey. De la chingada. Y es piropo. Vamos a comprar un carro para cagar el palo. Vamos a chingar el tráfico de esta ciudad. No, yo no tengo nada que hacer. Vamos a pararnos ahí en alguna calle de pinches plata. Pero estamos hablando que es en toda la República. Sí. No sé si en otros países... Pero aquí en México, sí. Hermanos bolivianos, paraguayos, escriban en los comentarios si también se pone de la chingada el tránsito en su ciudad. En Asunción, sí, también, me consta.
Los quiero. Y por favor, paisanos, no sean cabrones. Neta, güey, usen las direccionales. Se los juro que no les llega cargo al recibo de la Comisión Federal de Electricidad. No mamen. No usan las direccionales. Ah, pero las intermitentes para pararse donde se les da su chingada gana. ¿Qué tal, cabrón? Eso sí. Eso sí. Ah, ya, por el poder que me confieren las intermitentes. En 16 de septiembre, López Mateo, chingada. En el carril de alta, güey. Yo digo que la parte de las compras es lo que hace que se... Se empieza a colapsar más el tráfico, ¿no? Sí. Las plazas, ¿qué tal las plazas? No hay lugar en estacionamientos, güey. En noviembre que empieza el Buen Fin, güey. El Buen Fin. Sí, o que el Hot Selling, ¿sabes qué tanta? No, a mí que me tocó laborar en días de Buen Fin, no, era imposible, güey. O sea, encontrar estacionamiento era imposible, era un pinche relatadero de no, no mames. Deja tú, Dani, las cajas cuando vas a ir a pagar, güey. Tienes que mandar a alguien a comprar las cosas y tú hacer fila, güey. Que no se puede, güey. Vas a un súper y está así retacado. Se colapsa todo, todo. Colapsado, güey. Y tres luego, cajeras ahí nomás. Es que a ver cómo se pone López, hablando de un tema muy local, ahora con la inauguración de la tienda que va a haber ahí, que yo creo que va a ser para el Buen Fin, la tiendota esta de muebles. Ah, ya. Mm. Uh-huh. Ahí te encargo. Y luego, como somos bien novedosas, a ver qué venden. Pues muebles, hijos de la chingada. Vamos, ¿no?, a ver qué hay. Pero hay que ir, pues. Sí, pero vamos a terminar yendo. Pero se van caminando, dejan el carro. Sí. No, luego lo falta el que, pero no es como la de San Diego y la chingada. Ah, no, no es como la de Suecia. Oh, sí, sí, no, no es como la de Suecia. De mamador, ¿verdad? Sí. Oye, pero ahorita que estás diciendo eso, me acordé. ¿Vieron la de El Club de la Pelea? Sí. Sí. El protagonista decía que siempre compraba sus muebles ahí, güey. Sí, sí, sí. Sí, él, sí, es nada. Punto era publicidad. Publicidad. Sí, sí, sí. El también lo que se viene mucho es la planeación de la posada. Ah, las posadas. Porque no, normalmente hay varias trabas que como que dicen los patrones, sabes que ya quiero quitarme ese rollo. Y la hacen en noviembre la posada del negocio. El 15 de noviembre, señores, es la posada. ¿Por qué? Porque la posada familiar es el como a mediados, y luego la posada de la cuadra es no sé qué, y la única chance, pues es a inicios de noviembre, que es donde ahí finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces ya viene toda la planeación y las preguntas, ¿no? De Radio Pasillo. ¿Vas a ir a la posada? Sí. ¿No? Oye, ¿crees que vaya Lupita? Antes de que continúes con ese tema, también sí entiendo la parte de que dices de por qué lo hacen en noviembre, pero muchas veces a mí me tocó hacerlo por temas operativos, porque en diciembre es sí, más carga de jale en lo que ciertos negocios se mueven. Si eres retail y ventas, y eso es más cargado. Prefieres hacerlo en algo que esté trancas. Tranqui. Y aparte te sale más vara, güey. Sí. Sale mucho más vara. No hay que ser culeros, como una vez me lo aplicaron en una empresa. Que dijeron, no, este año, para hacerlo más chingón, en vez de hacerla en diciembre, la hacemos en enero. Pues nos chingaron una posada, güey. Sí. Se comieron una pinche posada, güey, ¿no? Sí, nos la hicieron chida y todo en enero, pero pues ya dijeron, pues ya se van a quedar en enero, pero pues se comieron un año, güey. Sí, 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 sí. Trucho. Y lo que tú dices de que empieza el Radio Pasillo también es el, pues yo nomás llego a la posada y me salgo. Y no mames, duran un chingo de posada los cabrones y no se salen, güey. Que paguen el aguinaldo y ya me voy. Sí, muchos esperan la posada. El aguinaldo. El aguinaldo también. No, me paguen el aguinaldo y los mando a la chingada. Y hay muchas empresas que por el tema este del Buen Fin y eso, a muchos les adelantan el aguinaldo, ¿eh? Sí, que eso... por un lado está bien. Está bien porque... puedes adelantar las compras y puedes tener una mejor planeación, que es lo que estamos hablando, ¿no? Puedes comprar otra cobija, aparte de la hedionda, güey, que sacaste. La de tigre regañado. Ya cambias tu pinche chamarra de los problemas de Dios. Por el amor de Dios. Ya, güey. Ya. Nomás me imagino la chamarra, güey, así hasta medio deshilachada, güey, con un hoyito aquí. ¿De qué años es ese pinche equipo? De los 93, 94. No, no es tan roco, güey.
No, tiene buena edad. Sí, todavía. Todavía aguanta la chamarra. Otros 10 años, güey. Es que tenía un elástico acá gordo. Que te la quitaste, quedaba. Y luego había otras que les quitaban las mangas y se hacían chaleco. Ah, güey. Sí, cómo no. Estaban bien mamonas, sí, güey. Esas eran de fresas. Sí, estaban bien mamonas, güey. Sí. Que eran de botoncitos los que apretabas, ¿no? Esos metales. No, de cierre. Eran de cierre. Te cierro por dentro y estaban chidas. ¿Qué otra preparación hacen en noviembre? ¿Qué vas a tragar? Lo de las comidas, güey. Pero las comidas, ¿verdad? Como que rompes dieta porque no, es que viene diciembre, que el que pozole, que... No, deja tú. Y... Desde que empiezas, por ejemplo, en octubre, dices, bueno, ahorita ya viene el pan de muerto. Desde que el pan de muerto y... El pan de muerto que se extiende. Y luego... No y la rosca de reyes que... No, ¿no dudas que se fusione el pan de muerto con la rosca de reyes en algún momento, güey. Se adelanta y se extiende, güey. Pinche pan de muerto desde octubre, cabrón, ¿no? Desde principios de octubre, cabrón. Ya están en chingas, sino es que un poquito antes. Sí. Y luego, pues ya el mero putazo de noviembre, ¿no? Y luego que la rosquita adelantada, como dices, y que el pozole y que la chingonga. Sí, yo digo que el tragadero tienes que estar listo para el nivel de tragadero. Igual empieza el tragadero desde septiembre, güey. Desde que empiezan las fiestas patrias. Bueno, siempre hay un pinche pretexto. Siempre hay un pretexto para tragar. Sí. No, güey, es que vienen las festividades Halloween, hay que tragar. Es que, vienen las fiestas de octubre y ni modo que no me echen un guarachón. El clásico guaracho, ¿no? Un guarachito con un champurrado. Es esa madre. Es light, ¿no? Algo, bien. ¿Qué dices? Cabrón, no mames. El típico de un tapatío es, déjame y me chingo un guarachito. A las fiestas de octubre. A las fiestas de octubre. Y después me voy por las cobijas a las fiestas de octubre. Yo tiene como 6 años que no me paro las pinches fiestas de octubre, güey. Sí, no, es una belleza. Tú acabas de ir, ¿verdad? De todo. Sí. Otra de las cosas, el alcohol, ¿cómo empieza a comprar botellas? Sí. Como botella, si se fuera a acabar, ¿no? No, así de, no, que una promoción en tal lado. Y ahí vas a comprar 4. Ahí voy al 4x3. Ah, chingues, me vamos. Y hay gente que se empieza a armar desde el pinche promoción de la tienda de julio. Ah, sí, que sacan sus 3x2. Sí, sí, sí. Ah, no, para diciembre. De mí no vas a estar hablando, cabrón. Para diciembre. Cabrón, es julio, cabrón. No, no mames. Ya te estás preparando para diciembre. En diciembre van a estar más caras, güey. Sí, güey, vas a acabar. Pinche pensamiento, cabrón, ¿no? No, es que sí, en diciembre, güey. Está bien. No creo que haya Jägermeister en Navidad, güey. Déjalo, compro de una vez. Pero también, por ejemplo... Si te surtes, porque dices tú, no, es que una para la posada del trabajo, otra para la de la familia, otra para la de mis tíos, porque no así hablan con mis otros tíos. Ey. Son dos posadas, ¿no? Otra para los compas de la cuadra y otra para los compas de otra cuadra que también los cotorreaba, pero como no las hablan de la otra cuadra, pues te... Otra posada, güey. Y luego también prepararse mentalmente para esa parte de cuando... Se ponen mala copa en las fiestas navideñas, ¿no? Sí. Que también... Es que tú no me diste la herencia, cabrón. Viene la época de... Usted nunca vio por mi abuelita, tío. Usted nunca vio por mi abuelita, tío. Es prepararse psicológicamente para todo eso. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Los intercambios. El caos. Pero entonces viene un cúmulo de estrés. Ahorita va que la ropa, que el frío, que las compras, que la posada... Que la bebida, no, usted, que la comida. Y ustedes que tienen morros, güey, los regalos para los morros, güey. ¿Pero qué más hacen en diciembre ahí para...? Generalmente, pues, es que esas como son épocas así. ¿Tú también tienes árbol? Los... Sí, pongo un árbol. Pequeño, pero sí lo pongo. ¿Sí? ¿Ya tienes todo listo? ¿Apenas vas a sacar? ¿O lo pones ya ahí llegando diciembre? Yo lo pongo ya a mediados de diciembre, güey. No son... ¿Mediados de diciembre? Sí, que son los 15, 16 cuando se supone que se pone el árbol, güey. Ah, yo sí lo pongo desde noviembre por un tema de que lo disfrute un poco más mi hija, que le gusta como el tema de que le lleguen los regalitos y todo el rollo. Y digo, y ver que lo prendes el árbol, que pones acá como sus figuritas favoritas. Yo tengo muchas figuritas acá como de Mickey Mouse, todo ese rollo. Entonces está bueno también. Sí, aunque muchas están ya muy extraviadas, ¿no? Entonces, a veces hay que renovar 2-3 para
Para que no se vaya desacompletando todo el rollo. No, y la ventaja es que, por ejemplo, ya muchos de esos materiales, por ejemplo, las esferas y todo ese rollo, ya muchas son de plástico, güey. Y ahorita fíjate porque que... antes eran de cristal y era todo un show, cabrón. Pero ahorita... Se acabas la caja con seis y nomás serían dos cabronas, güey. Saliéndome un poco del tema poquito, por eso Tupperware le fue mal. Porque hicieron tan buen producto que pues terminó quebrando porque ya no había recompra, pues la gente ya decía, no, pues me dura siempre. No, pues sí. México fue el culpable de que quebrara Tupperware. ¿Sí? Sí, güey. Abrías el refri un chingo de botes de yogur con frijoles, güey. No mames, de botecitos de crema, cabrón, y ahí te mandaban el lonche, cabrón. Para nuestra audiencia, generalmente aquí en México, si tú vas a un refri de una familia mexicana y tú ves un bote de yogur tapadito... Tiene frijoles. No tiene yogur. Tiene frijoles, no es yogur. Yo sé que siempre. Sí, güey. Ah, tira que tienen yogur siempre. Siempre, ¿no? Siempre tienen frijoles. O pinche helado de fresa acá, mamador, güey. Acá caguen de los cabrón. ¡Ah, tu madre, güey! Frijoles puercos. Chicharrones salsa verde. Ay, ya cabrón, medio lamoso, ¿eh? Pero, güey. Es la neta, güey. Sí, es, sí, ¡ah, sí, cabrón! Es que es sano, ¿no? Toman yogur todos los días, güey. No, güey. Eso es una falacia. Si usted abre un refri de una familia mexicana, eso, no caiga en el error. Son frijoles. Sí, porque no sigue la otra marca en chinga, güey. No hay nieve. La competencia de esos güeyes ahí anda todavía. Sí, sí, sí. Pero los hacen menos duraderos. Que los fabricantes de esferas van a decir, no, y si regresamos a las que se rompen. A poquito, las de cristal, ¿no? No tan peligrosas, porque sí cortaban, güey. Ah, estaban bien cabronas. No, pisabas esas putadas, güey, nada más. Sí, no, quedaban así como pinches picos. No, pilotas. Y luego, al colgarlas, güey, que se te caían. Pero es que eso era lo malo. Por ejemplo, como dices, Dani, o sea, el paquetito venían seis. Y luego, del ganchito donde se colgaban, no servían cuatro, güey. O sea, nomás servían dos. Le tenías que poner clips, cabrón. Sí, siempre había clips ahí. Sí. Es que tu mamá no te mandaba por las esferas, cabrón. Ajá. O por esferitas de unicel para pintarlas o bordarlas, güey. O esas series navideñas de antaño, güey. Que se calentaban, ¿piquitos? ¿Verdad? Las de piquitos, güey. ¿Nunca llegaste a pisar una de esas? Ah, dolía. Sí, güey. Ah, no, ¿dolía? Sí, mamón. Cabrón, invocabas a todos los santos, cabrón. No, man. Yo llegué a tocar de las que eran de colores, unas gorditas. Ajá. Se calentaban bien, cabrón, güey. Sí, mal. Sí. A mí se me hace, hasta que empezaron los incendios, empezaron sí, acá como a hacerla de rollo, ¿eh? Así de, que me van a quemar todas las casas por pinches luces acá de bulbos. Cabrón, mames. Y luego pinche cablecito como del 18, güey, la extensión, güey. Caliente siempre, caliente, güey, verde. Era un pinche cable verde que traía así los pinches foquitos. Lo peor es que siempre uno termina comprando más extensiones. Si cada año uno compra, pues deja de las lucecitas, esas pueden aguantar. Pero la extensión, ¿dónde quedan, cabrón? Siempre se pierde, ¿no? Sí. Siempre compras una. Así, no, pues, güey, pues diario compro cada año. Como los cuadritos del celular. Mamá, güey. ¿A dónde se van los cuadritos del celular, güey? Sí, ahí. Al cielo de los cuadritos. Al cielo de los cuadritos. Al cielo de los cuadritos de celular. Simón. ¿Qué otra, cosa traen? ¿Ya están listos? ¿Sabes qué me pasó a mí? Ay, esa sí la sufrí. Fui a una boda en noviembre. Pues el clima acá a gusto, ¿no? Dice, ah, está bueno. Y la boda fue en un rancho. Uh-huh. Pues uno no se va pensando, pues. Clima. ¿Estamos hablando del año pasado o algo así? De hace 4 años. Ah, ok. Ya. Digo, un año antes de la pandemia. No. Ok, para ponernos en la línea del tiempo. Okay. Este, y ya fui y dije, ah, cabrón, no, güey, pinche frío, estaba cabroncísimo. Y pues no había COVID, no había nada, no había cobija del tigre que llevara. A mí no me gusta porque yo trabajo para zonas allá como para el aeropuerto y como está despoblado. Hace frillazo. Hace un frillazazo y en la madrugada. Ahorita, ¿no? Ya desde ahorita. Sí, y en la madrugada hace un frillazazo más, cabrón. Que en la neta dices, güey, nomás porque tengo que trabajar, pero no manches, está que te caes. Yo trabajaba en un lugar que estaba por donde está el estadio de Chivas aquí en Guadalajara. Ajá. Y pues estaba la entrada de la primavera, ¿no? Pues es que el bosque ahí te da más frío, güey. Un frío tan increíble, decías tú, no, pues ni cómo prepararme para este frío. Estaba increíble.
A mí lo que me pasó y tuvo gacho para mi compa que se casó, ¿sabes? Fue el día que nevó acá en Guadalajara. En diciembre. Sí. Sí, sí, sí. Del 98. Y no mames, nadie nos parábamos de la mesa. Estaba haciendo un pinche frío de su chingadísima madre. Eso sí, ¿verdad? Y el DJ, ¡párense a bailar! Y todos, y cabrón, o sea, no, mal, güey, mal, o sea, nos estábamos cagando de frío todos, güey. Yo salí cuando recién empezó a caer las primeras, no estaba haciendo tanto frío. Pues yo salí con un suétercito ahí bien pedorrillo, ¿no? Yo trabajaba de cerillito en el Aurrera. Dije, no, pues sí, yo me voy, tiki, 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 ya, no, pues no. Iba a trabajar, iba muy feliz. Y llego ahí, no, pues empieza a caer. Ah, cabrón. Era más aguanieve que ¿estás ahí en Santa Claus? No, pues acá, no, pues después acá empaquetaba cada día más rápido acá. Para calentarme, güey, no, pues. En bolsa como nunca se diga, güey. Y un trabado en un chipa. A ver, señora, suelte en esa mano. Yo le ayudo. Pues total, sacaba carritos y todo por más. ¡Bolsas! No, pues conforme fue pasando el día, el agua nieve empezó a hacer como el efecto de enfriar todo el clima, güey. No, estuvo culero. No, pues estuvo culero porque no estábamos acostumbrados al clima, güey. No, pues, tenía 100 años, ¿no? Que o sea, él te vive en Aspen y mamá y me... Un güey que vive en Alaska diga, pinches morros, puñeteros, ¿no? Pasa un suizo acá caminando sin camisa en tu casa. Sí, regularmente. Y luego... Somos muy, muy así aquí, cabrón. O sea, empiezan los primeros frillitos y ya, pinches güeyes enchamarrados. Pinche abrigo de mí. Te digo, las rucas con sus botonones, güey. El perro, güey. Oye, ¿vas a aplicar la lanza o qué pedo? Sí, güey. A las orejeras, sí. Sí. No, o sea, como que escogieron el outfit y dijeron, a huevo me lo pongo y a las 12 sudando y hago el pinche calor. Güey, luego se ponen acá los pinches guantes para el frío. Ven, ya hace frío aquí tanto, sí, güey. Sí, no está tan cabrón, pero... Sí, no, los guantes, a menos que trabajes para el lado de las orillas. Sí, por ahí sí, güey. O en un gorrito, güey. O en moto, ¿no? Que sí, está cabrón. O en moto, sí. Sí, te frían los cachetes y... Y llegas con el pinche moco. Como en la película de Donald Dumber, Dumber, ¿no? De los dos, sí, Donald Dumber. ¿Cómo se llama en español? Un tonto y más tonto, ¿no? Una pareja de idiotas. Que era con el Pink Carrey y el otro. El otro güey que no recuerdo su nombre. ¿Por qué se siente calentito? Sigue. Que se levanta y se levanta con él pegado. Ay, cabrón, pues bueno. Pues bueno, ¿qué más traen? Y la almorrana. La almorrana nada, güey. La almorrana nada, bendito sea Dios, güey. No, todo bien por ahí. Fíjate que ahí en los familiares de acá, del lado de mi mamá, viven acá para el lado de la sierra, ¿no? De Jalisco. Ellos son de los que sacan los gabanes, güey. ¿Sí saben lo que son los gabanes? Así como los zarapes. Sí. No, pero perrones, güey. Todos empolvados, ¿verdad? Pero perrones. Yo, la neta, estaba morro hace como unos 20 y tantos años. La neta es que en el rancho ahí, estábamos en una ranchería, nos invitaron a una fiesta, un cumpleaños, güey. Pero esas veces que nomás está la casita, el cotorreo, güey, y todo lo demás solo, güey. No, güey, yo me estaba cagando de frío porque nomás llevaba una playerita, güey. Así dicen, ah, eso, madre. Así como tú. Sí. Muy bien fresco, ¿no? ¿Qué le hacen a la juventud, culeros? No, hombre, güey. Pinche 1 de la mañana cagadísimo de frío, güey. Ya descubrí que esas madres son bien calientitas. Es pinche como la nipples, cabrón. Aquí era. ¡Uy! Aquí la recomendación es de organícense, compren con tiempo lo que vayan a comprar, porque en diciembre queda lo más feo. Hay que comprar una pinche chamarra. Termina regalando. Una chamarra de los pinches petroleros, güey. Eso se tiene que comprar en noviembre. En noviembre se sacan la chamarra, se le pega una lavadita
las cobijas, una lavadita también. La a la tintorería, o si quieren lo perrodizado. Sí. O si quieren un descuento, compren la ropa de invierno en marzo, cuando hace un calorón, que agarran muchas ofertas y ya la, la lavan. Ya estando en noviembre. En noviembre, pero pues es así, ¿no? Estar bien preparado para que el estrés que les va a llegar en diciembre no venga de una cosa que sí pudieron preparar, ¿no? Como la ropa, ¿no? Que sí, viene, claro. Pues una chamarra. Oye, a ver, ¿cuántas chamarras te quedan? No, pues ya, esta no me queda, o esta ya no me gustó, o se rompió. Bueno, pues tienes chance todavía de comprar una, a un no tan precio tan descabellado, y no andar en diciembre acá comprando lo que queda, ¿eh? Porque dices, no, pues cuál que, mira, esta extra chica, que te la estamos dando al doble de precio de lo que vale, o esta extra grande, que es al triple de precio. Entonces, esos cambios de precio, pues se debe también a la demanda, ¿no? Demanda, oferta, entonces aprovechan de una vez a comprar todo y pues a darle diciembre, que es muy bonito. Mucha fiesta, mucha bebida. Y comparen precios en el Buen Fin antes de... Eso es importante. Se vayan a ir como gorda en tobogán. Porque está muy barata la tele. Y me hace falta una tele. Pinche tele en agosto estaba en ese precio, cabrón, y ya creen que estaba en descuento. Sí. Los inflan y luego los vuelven a bajar. Exactamente. Hay una disculpa por aventarnos un programa tipo Walmart de Navidad en pinche noviembre. Pero no es Navidad. Yo sé que no, cabrón. Es el preparativo. Es el preparativo. ¿Esto fue Perros Sin Reserva preparativos? Preparativos para noviembre, diciembre. Prepárense para el frío. Ay, a veces llueve, ¿eh? Cómprense un pinche rompimientos. Sí, llueve más leve, ¿no? Leve, pero sí llueve. Sí, a mí me tocó en inicios de noviembre lluvias en la ganadera. Uh-huh. Un aguacero, un 3 de noviembre, 4 de noviembre. Cayó un aguacero y entonces sí, pues también son las últimas lluvias, los últimos huracanes, los últimos, para que planeen también si se van a ir de vacaciones, ya pongan eso todo también, listo, ¿no? Eso también. Los viajes, es temporada de huracanes. Presupuestos. Ahorita todavía es temporada de huracanes y pues ya, pero ya son los últimos, ya si te toca ya es que estás bien salado. ¿No? No, bueno, pero bueno. Aliméntense bien, no se enfermen. Coman frutas y verduras. Échenle alcohol. Señores. Perros sin reserva. Claro que sí. Por modo tracas, preparativo. Hijo de su pinche madre. Hijo de su pinche madre. Vámonos.